Katy Egas. Igualita, porque ahora Liz será Katy Egas. Muchas gracias. ¡Qué presentación! Ahora les toca el 11. ¡11! ¡Oh! ¡Qué show! ¡Fenomenal! Felicitaciones a la participante, a su cuerpo coreográfico. Lo hicieron espectacular. ¡Lina! ¡Flores! ¡Wow! Chicas, se lucieron. Lo mejor que he visto esta noche, chicas. ¡Me encantó! ¡Me encantó la producción, la coreografía, la idea de hacer un espejo muy bien pensado! Me sorprendieron y eso es difícil hacer en mí. Las felicito, me encantó, las felicito. Todo, la coreografía, la idea de lo del espejo, súper bien. Roberto. Mi querido Roberto. Muy buena la coreografía, ya lo dijo Lila, ya lo dijo Farú. Muy buena presentación, excelente. Ahora sí, llegó el momento, Liz. A ver, sálvese. Liz, ¿quiere decir algo rápido? Pueda. Bueno, sí, le agradezco muchísimo a Katy, en serio, por el esfuerzo, por la paciencia y en serio que estas fueron las ganas de salir de esta nominación. Eso, esa es la actitud. Permíteme, eso. Yo quería agradecer también, de verdad, muchísimas gracias a Liz, que confió pues en el talento de Katy Egas y qué lindo que puedas imitar a un artista que se ha sacrificado y ha luchado mucho por llegar al corazón de todos los ecuatorianos. Quiero también agradecer a Fabián, a Andrés también por el look de esta noche, tanto de Liz y el mío. ¿Ah? Muchísimas gracias a ellos. Bien, chicas, vamos, ya estamos con el jurado y el puntaje. ¡10! ¿Y qué le dirá? ¡10! Yo voy a armar un grupo después de esto. Claro, las chicas del combate. Pero Liz, oiga, ya Liz aprendió lo nuevo de Katy. O sea, lo que siempre ha dicho Katy Egas: con sabor a cumbia. A ver, dígalo, Liz. Vamos, ¿sabe qué? Con sabor a cumbia. Y con sabor a cumbia nos quedamos con Katy Egas y con Katy. Zinga, esa es Zinga. Va, vaya, ¡qué rico!